¡Escándalo! Se le cae el pericazo en pleno show a José Francisco Carmelo Augusto, alias Pancho Carmelo. Te contamos toda la verdad. Ya no puede más con sus adicciones. ¡Ay, qué bruto focalicero! Sin duda alguna, síguenos dimes y diretes al respecto y la familia Noreña Sosa sigue dando de qué hablar. Y más que nada, su integrante principal, el autor intelectual de varias cosas y por supuesto, la estrella de esa familia. Así es, pero en escándalos y solamente en polémica. José Francisco Carmelo Augusto, alias Pancho Carmelo, sigue la expectativa. Pues ahora dicen y comenta el público que se le cayó en pleno show el pericazo. Sin lugar a dudas, Pancho Carmelo sigue dando de qué hablar. Ahora no es un secreto que él ha tenido problemas con el alcohol y que varias ocasiones lo han encontrado en sus shows con unas bebidas de más, inclusive toma de más en el escenario y le revuelve de todo, empezando con tequila, después margarita, cerveza y demás. Así mal termina Pancho Carmelo en los shows, que termina llorando y haciendo gestos raros y extraños. Sin lugar a dudas, los medios de comunicación cuando lo han entrevistado y él ha salido de sus shows, no concuerda con lo que dice, pues en verdad se encuentra mal. Ahora comenta el público y la gente que lo ha ido a ver, que ya se le han caído varios pericazos, inclusive enfrente del público y claro, en medio de ellos también se echa el pericazo. Los siguen los dimes y diretes y ahora el público dice la verdad. ¿Será verdad o no de que Pancho Carmelo ya no puede más y tiene que recurrir al pericazo para poder estar bien, ya que sin duda los problemas de alcoholismo que tiene no son de ahora, sino desde hace mucho tiempo atrás, donde se comentaba que desde muy chavito y en la etapa de la pubertad, Pancho Carmelo ya tenía ese problema de alcoholismo, pues a veces le echaba la culpa a su papá, pues parece ser que es lo único que le heredó José, el alcohol, porque lo demás no tiene talento. Y es que Pancho Carmelo se comportaba tan extraño en los shows que inclusive lloraba, se ponía muy rejego y trataba de sacar la poca voz que tiene porque dicen que en verdad no canta. Sin duda alguna, ahora el público tiene la última palabra y los que van a ver a su show saben que él termina mal, con muchos copitas de más y también con el... José Francisco Carmelo Augusto ahora se encuentra entre la polémica, pues se supone que está haciendo lo posible para poder acabar con Manuel José, que sin duda alguna el cantante colombiano por fin se reveló y va a defenderse, pues sabe ante nada que no se va a dejar de la familia Sosa Noreña, quien se supone Ana Noreña y también Carmelo están dispuestos a todo para que Manuel José no tenga éxito. Pues quieren quitarle el mechón del cabello, realizar más cosas y demás, algo que no puede quedar en visto, pues Pancho Carmelo se supone que él ya se dedicaba a cantar y hacer sus shows, pero ahora como saben que no tiene voz y que no logra salir adelante, quiere quitar de su camino a Manuel José para así poder tener grandes shows, José Joel, Pancho Carmelo y él llevarse todo el público y todos los créditos. Sin embargo, ahora lo más chistoso es que tal vez Pancho Carmelo se encuentre muy mal y necesite ir con un centro de rehabilitación para así poder salir adelante y terminar con lo malo que ha tenido, pues inclusive su mamá Nel Noreña no ha querido aceptar la adicción que tiene su hijo. José Francisco Carmelo Augusto, inclusive se comentaba que también había tenido problemas esquizofrénicos y tenía que ir con un psicólogo para que lo ayudara, un psicoanalista para que por favor le ayudara a salir de estos problemas que sin lugar a dudas siguen a la expectativa. Ahora, ¿qué opinas acerca sobre la nota? ¿Será verdad de que Pancho Carmelo sí tiene problemas y más con las adicciones? Que gente del público comenta que tal vez se le cayó el pericazo y que no sabe nada qué hacer. ¿Le habrá pasado lo mismo que a Mario Besares en su programa, el que tenía hace algunos años con Paco Stanley? Porque ahora cada vez las cosas están peor y es que Pancho Carmelo hará lo posible para poder
acabar con Manuel José, que sin duda alguna lo primero que tendría que hacer es acabar con esta adicción que no lo deja vivir tranquilo y no deja vivir en paz a los demás. Por favor, suscríbete a tu canal favorito de Todo con Lili. Te tengo todavía más noticias más calientes y picosas. Suscríbete presionando la campanita. Por supuesto, espero tu comentario y tu opinión al respecto y dale manita arriba y comparte con tus amigos.